Sí, pues. Ah, sí, es el Brian, creo que vino. Bueno. Ajá, va que sí. Sí, ellos vinieron a dejar eso. Ajá, entonces mire. Ah, qué bonito. Qué bonito. O sea, que sí vinieron ayer y todas. Sí, porque yo ayer le pregunté que cargaban esta silla. El carro, va. Ajá. Entonces yo les pregunté, pero mire, sí es de gran utilidad porque ajá, ya se queda cómoda ahí. Qué bendición, ¿verdad? Solo que como que hay que menearlo por aquí, va a pegar el sol, digo yo. Me imagino que tal vez cuando está, tal vez no había pegado el sol, pero como no, el sol se mueve. No, ahorita ya le pegó sol, todo yo le busco dónde lo... ¿Y si la movemos para acá? Ahí no está muy para allá, tío. No está pegando el sol. La meneamos, Glenn. Sí, va que está fuerte el sol, va, yo lo estoy sintiendo. Sí, está sol. ¡Qué barbaridad! Allá, ¿viste? A ver, ¿sí? ¿Sí? ¿Nos van a mover más Tomás? Allá, mira, Tomás. Allá. También aquí tiene luz. Aquí también, vamos. Sí, por el sol. Aquí no va a sentir muy caliente, ¿no? Ahorita no hay. Bien, el fuego, pero... Es el fuego frío. No siente el fuego, lo que se roba. Pero se sentía más el sol. Bueno, caliente, ¿no? ¿Cómo te sentís con el apoyo que te han estado dando, verdad? Muy feliz. Yo me siento muy contenta. ¿Cómo te parecieron tus licras? Bonitas. ¿Te gusta? Sí, me gusta. A las. ¿Cuál? Por cierto, no, mire este, a ver si le van a quedar. Yo le traje en talla ese porque yo igual, de igual manera yo la miraba en el video. Pero esas las compré. Ajá, entonces las compré del dinero del suscriptor. Pero ¿por qué no saca solo una y ve más o menos? Y si no, pues las puede cambiar. Y otro día se las manda. ¿La saca o la saca? Y así le calculamos para que no se vayan, ajá. Como que no, vienen selladas. Vayan a ver. Como ni los años habíamos preguntado también. Lo que no ayuda, que no es de aquí, no, que es de por ahí, de sector. Ah, bien le va a quedar. Sí, le va a quedar. Va que sí, le gusta. Cabalito, tía, désele. Ahí está, ¿eh? Sí, ahí está. A la medida. Más amor, por favor. Sí, está bonita. El mensaje y todo. Ajá. Y ahí está la otra vez. Qué bendición. Sí, porque es la misma talla. Sí, ya mira, gracias. Qué bendición. Gracias ahí a los suscriptores, ¿verdad? Que se unieron a esa. A este motivo. Pues sí, la cuestión de que pues sí, le mandaron para sus víveres, va, y también le compraron unas blusitas y pues ya sí también, ¿verdad? De que le compró también esas licras, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas las personas que están apoyando, ¿verdad? Es una gran bendición, que Dios los cuide y los proteja donde quiera que estén y que les multiplique cada cosa que ellos han brindado para las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias. Más cómodo en tu cita, ¿no? ¿En esta silla? Sí. ¿Te sientes más cómodo? Sí. Sí, porque ¿y a dónde está? En sillas, digamos así como esta. En estas plásticas, cuando estaba, si no era el suelo, y si no, pues se lucía de ruedas. Pero le costaba mucho. Le costaba mucho. Sí, recuerda mucho tiempo, calienta. Calienta, pues. Y aquí se puede recostar. Si se siente cansada de estar así, se puede recostar. Sí. Ajá. Calidad. ¿De qué fue esa idea? Creo que Brian lo trajo de parte de algún suscriptor. Ah, ajá. Qué bueno, la verdad es que qué bendición. Yo creo que Glendy pues ha sido bien bendecida. Gracias a todos los suscriptores, verdad, que se comenzó a conocer y todo, y pues muchísimas gracias por el apoyo, ¿verdad? Sí, muchas gracias ahí. Bueno, entonces vamos a... Ya se metió. ¿Y los deberes? ¿Ah? ¿Y los deberes? Los deberes. Ajá. Ajá, los tareas, pues. ¿No te han mandado hoy? No. Hoy no fue a terminar la escuela, ¿verdad? No, porque no hay clases. Ah, aún no hay clases. Por eso. Sí, pues. Sí. Bueno, entonces vamos a... Por eso. Qué bonito el cuerpo de ese perro, parece... Pastor ganadero. Yo tal pata. No, pastor ganadero. Ha de tener la escuela, la raza. Tal vez era un perro blanco y uno negro. Bueno, muchachos, yo los... Vamos a hacerle una entrega aquí a la niña, porque así lo pidieron suscriptores, de acuerdo como lo digan, eso vamos a hacer. Nosotros, yo también, yo recibí una ayuda de parte de Priscila Sánchez y de Gilda. Esa ayuda me lo dio Nora y el burro.
El burro, ustedes ya saben que es el... Aquí no hay ni un burro, es otro. Es el Marco. Ahí te voy a comentar quién es el burro, Glenn. Pues todavía no, aquí no hay ningún burro. Es de Hilda Martínez. Hilda Martínez. Entonces, miren, pues, aquí vamos a hacer dependiendo lo que digan los suscriptores a quién se lo van a mandar. Por ejemplo, así como a Luchi, le mandaron una ayuda para ella, pero le dijeron. Dijo la señora o señor, no sé quién es, que le entregáramos el efectivo a ella. Lo mismo pasó con Nora, con Hilda Martínez. Ella dijo que se le entregara el dinero efectivo a ella, entonces ya ella aquí lo distribuye con su papá. No lo sé, pero la gente quiere ver que se lo estoy dando en sus manos, ¿verdad? Entonces, Luchi va a decir cuánto dinero, por eso nosotros preguntamos primero. Como llevamos el proyecto, si se le compra su terreno primero de algún día, el dinero lo podemos apartar para eso o para el otro. Ellos dicen, quiero que se lo des efectivo en sus manos, se lo damos. Sí. Si un caso es como víveres, así como ahorita que no sé quién... Conmigo, que me vaya, dieron víveres. Víveres. Ahora, el efectivo es el efectivo. Ahí ya sabrán ellos que lo usan, si lo regalan, lo donan o juegan así, no sé, o avioncitos, no sé, ¿verdad? Entonces, Luchi va a mencionar a la persona que mandó y yo también. Ok, son dos personas. Envió 1545 quetzales. Luego le voy a decir el nombre. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Aquí hay 1500, 10, 20, 40, 5. 1545. Por eso le estaba diciendo a ustedes de que. ¿Cuánto hay? 1545. Es gracias a. ¡Ah! Yo pensé que era una tijera. Como eran los toros de pelo ahí que está cayendo. Es que no lo trae el gancho. ¿Ah? Ya, güey. ¿No? Yo pensé que era una tijera. Y no toqué que no te calzaste. Para que no te cagas rato, vos te lo ibas a quitar. Sí, lo toqué. Es gracias a Socorro Pérez y Miguel Mendoza de Bear Flower, California. Oh, de Bear Flores. ¿Cómo se menciona? Esta. Bear Flower, así como dice, así lo. No, pero es, tiene otra. Pues no sé. Otra forma de escribir. Bear, lo pudo ver, les puso. Así lo puso. Es que a veces se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Pero no Bear sé cómo Flower. Se pronuncia. O sea que Bear Flores. Flower, las Flores. Lo pueden escribir como se pronuncia y no lo pueden escribir como se tiene que escribir. Ajá, eso sí también. También puede. Vaya, pasar. Bear Flower, California. Socorro Pérez y Miguel Mendoza. ¿Algunas palabras ahí para ellos? Muchas gracias por el dinero que me mandaron. Yo me siento muy contenta. Me siento muy feliz que me mandaron este dinero. No tengo palabras como agradecer. Y yo espero que Dios lo bendiga y a esas dos personas que me mandaron mi dinero. Y que Dios lo bendiga donde quiera que ande ellos. Que Dios lo proteja. Bueno, si quieres llorar, no hay problema, nosotros estamos aquí para ver cómo lloras. Bueno, entonces antes que Hilda Martínez también mandó 1150. Entonces por eso yo llamé y les pregunté si quieren que se lo doy a ella o otra cosa. Ellos dijeron a ella efectivo, entonces pues, se lo damos a ella y se lo voy a entregar. Va, así mismo pasó con la Luchi. Pues a él se les va a dejar a él, no es para recaudación del terreno. No, porque aclarando, es que como ella sí, pues. Necesitan dinero, entonces mejor que ellos vean qué van a comprar. ¿Qué tiene así? ¿Dos de 50 por ahí? Disculpe. Yo no. ¿Tenés 50 ahí? Yo le di como sencillo o algo así. No, pero yo no traje ese, yo traje otro. Ah, entonces no tiene. Yo no traje tampoco. Pero ella tal vez carga ahí en el sencillo que le dio a ella. ¿Tiene sencillo? Sí. Así le da una de 100 el rol.
45 tiene ahí. ¿Cuánto tiene? Ah, no tiene. Vaya, dame 45 y que quede con los 100. Te va a quedar con los 100, espérate. A ver, ¿cuánto? Aquí está, aquí hay 10. Ahí está. Uh-huh. 45. Ok, entonces ya le di a ella, me dio el cambio. Porque son 1150, uh-huh. Ahora solo le voy a dar 1100 porque los 50 ya van ahí. Claro. Ojo, no va a decir que el Roma te volvió 50. No va a decir que el Roma te dio 50, no, ¿verdad? ¿Para que el Roma no es ladrón? No. Okay. No, porque aquí estamos haciendo las cosas legales. Porque no. Entonces, y aquí tengo que sacar yo otra ayuda, entonces no me va a cuadrar el dinero. ¿Me entiendes? Y peor que no traje nada ahorita. Es que no es que sea tacaño ya, sí. Es yo que, mira, estoy bromeando. A mí me dijeron, yo tengo 2000, va, y tanto para allá, y me va a hacer 50, me hace falta 50, al menos 5. Yo sé que alguna patrona 5 me va a regalar aquí si me hace falta, ¿sí o no? Cierto. ¿Sabes? Sí, ¿verdad? Tomás, 17, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1100 hay aquí, más los 50 que va ahí, 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 ahí. Ajá. Ahí están. Entonces, este viene de parte de Gilda Martínez. Hilda Martínez. No, Hilda. Hilda me escribieron. No sé si así me escribieron el nombre. O Hilda, o como sea, pero la onda es que es Martínez. Glendy. Bueno, que sea la misma palabra, pero a lo mejor ella quiere escuchar algo que vos le quieras decir a ella. Así. Si sentís algo en tu corazón, no sé, alegre, contenta y quieres llorar, llora. Uh-huh. Aquí están las patadas para consolarte. Uh-huh. Si no entra en sentimiento. Muchas gracias por mi dinero, yo me siento muy contenta y este dinero me puede servir en algo, o como pongamos cuando no tengo, pues cuando mi papá no me puede comprar algo, yo puedo comprar, o cuando necesitamos algo, cuando alguien se enferme, yo puedo necesitar. Yo le doy muchas gracias y que Dios le siga, que Dios lo bendiga a esa persona que me mandó el dinero. Muchas gracias, me siento muy contenta. La cosa es que aquí son bendecidos todos, claro. Porque así como los víveres, cosas, incluso yo creo que no van a ser solo estos. Hay muchas personas que quieren ayudar a la familia completa, vamos a decirle así. Quizás hoy le toque a ella, quizás mañana le toque a ella, no sé. Y más lo del terreno y todo eso, pues vamos a ver ahí poco a poco si se consigue. Gracias siempre por el apoyo a todas las personas. Ahí están los números de teléfono de las patojas, están los números de teléfono, no sé si de la Lucha, la Day, no sé quién más, de Alfonso, de la Yacia, de la Misha, de Tomás, de mi tía, el número de mi mamá, el número de mi hijo. Usted puede encontrar con usted quiera. Cualquiera. Ajá, okay. De cualquiera. Entonces, ahora le voy a entregar la cantidad de 700 quetzales a doña Dolores. Ajá. Este dinero me dijo la suscriptora que sirviera para víveres. Como ve que quiera que no, los víveres se le van a terminar. Entonces dice que lo guarde, doña Dolores. Que lo guarde, que cuando ustedes ya no tengan qué comer, usted lo saque y vaya a comprar su víver. Ajá, porque tal vez ahorita pueden tener víveres, pero más después, pues todo se le va a ir terminando. Pero si quieren su pollito, pueden comprarlo. Ah, sí, pueden comprar su pollo. Si no lo tengan guardado ahí, pero eso arroz va a comprar. Por eso le digo, cuando ella no tenga que comer, ay, no, o algo así. Le hace falta el arrocito. O su carne. Un quintal de arroz va. O un quintal de su frijol. Entonces va a decir, solo saco, solo con la ley, me dijo, solo para mi hombre. No, hombre, quiero mi pollito. Así lo hace el estómago, ¿ves? ¿Quieren pollito, carne? No, porque no, digo que carne, no. Miedo de carne, pollo. Yo te digo, va, porque hay gente así. Fíjate que una señora así le dije, señor, mire, solo para que compre su frijol, vaya, me dijo. Tenía todo, porque solo frijol iba a comprar. Yo le dije, pero, solo eso le dije. No, porque yo le dije un sinónimo de lo más así, por decir. Y ahí te dije, que mire, cada que saco el frijol, pero yo quiero comprar mi tortilla, pero no tengo, ¿qué voy a hacer? Solo frijol tengo que ver. No, señor, eso es para que usted compre su maseca y todo. Le puede pasar así. Sí, pues. Sí, explicando, va. Hay que aclarar. Sí, claro. Porque incluso yo miré a la persona algo lista, y sí fue lista porque entendió lo que yo le dije y solo pues, sí. Yo dije, mire, se disculpe, ¿será que puedo agarrar para mi maseca? Es que solo frijoles que ya no. Y yo me quedé como así, como algo bruto. Es que es como un dicho que tiene uno, por ejemplo, dice que uno está ganando para los frijolitos, va, o sea, está trabajando aunque sea para los frijolitos, va.
Entonces es como que voy a decir que solo frijoles, lo voy a estar comprando. Sí, sí. Ok, entonces le voy a entregar los 700 quetzales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Gracias a Belkis Mata de Honduras. Ahí estamos, doña Dolores. La verdad estoy muy agradecida porque no esperaba esta sorpresa, ¿verdad? Pero me siento muy feliz al ver que está bendecida toda mi familia, ¿verdad? Porque si nos dan un poquito es para todos, no solo para mí, ni solo para beneficio para todos va a ser, ¿verdad? Y la verdad me siento muy emocionada, ¿verdad? Porque casi no me llega este dinero así en mi mano, dijo, porque a veces hay trabajo, a veces no consigue él y de verdad ya no tengo cómo, ya no tengo palabras para agradecerle a esa buena persona y que Dios le multiplique a él, a la buena persona y que lo ayude a, en su trabajo, que esté, ¿verdad? Que siga recibiendo más bendiciones en su hogar y su trabajo, que le multiplique más su dinero, ¿verdad? Y, bueno, doña Dolores, de igual manera este dinero yo le pregunté a ella si iba a ser para terreno o para lo que ella decidiera, porque a ella ya estaba mandando su ayuda y me dijo que no, que se lo entregara directamente a la mamá. Okay. Ajá.